Horacio Saavedra y la gran orquesta. ¿Quién lo va a saber? Si yo te llevo en mi mente, ¿quién se puede interponer? ¿Quién lo va a saber? Vamos, Polucho. Hombre, un momentito, deja el micrófono siempre. Pero ¿por qué esa raíz está por recién empezando? Es que te estás preparando mucho, Pirulete. Sí, Franco, en realidad, perdona, pero siempre hay problemas. Ahora yo no sé por qué pasan cosas. Aquí, en este canal, sí, ¿no? Y así, todos me quieren. Como el migrero quiere al escolar. ¡Buena voz, se rasguña! Tranquilo, muñeco. Bueno, hay algunos en esta vida que quieren ser médicos, hay otros que quisieran ser arquitectos. ¿Y a ti qué te gustaría ser? Bueno, hablando en serio, a mí me gustaría ser como yo te gustaría ser. Sí, más o menos, pero un siesto es más planuchín. Pórtense bien, porque si no, llamo a la policía. A mí no me meten en estas cosas. Muy bien. No, si, a usted también le digo, pero... ¿Ah? ¿Alguien tengo que recurrir? ¿O no le parece a usted? Ah, ya sé. Tengo para recurrir. ¿A quién? A Anthony. Anthony. ¿Usted sabe cómo es Anthony, pues, no? Es fácil, un poquito largo nomás, porque... Un poquito largo. Tiene su estatura, Anthony. Ella lo ve así.
Pero ahora Anthony es el que manda aquí, pues, ¿no? O sea, es el que... El cachetea la pelota. Es una manera de decirlo, ¿entiendes? Que manda, cachetea la pelota. Pero, gran animador. Eso. Sabe lo que quiere. Siempre quiere ganar el doble que su mujer. Son cosas de él. Pero hablando de noticias, ¿ustedes leyeron la noticia? Creo que fue la más impactante del hombre ese que se comió un caballo. Tiene que haber tenido mucha hambre. ¿Quién va a ser capaz de comerse una escalopita semejante? Yo la he probado personalmente. ¿Qué te parece? Pero los hombres son unos golosos. En realidad, son unos golosos. Bueno, pero la verdad es que yo quería decirles, Dilo de una vez. No me apures, Armando, que no te voy a apurar el día a tus sábados. Quería decirles que de las noticias que se han producido para el mundo entero debe haber sido impactante esa niebla que se dejó caer sobre Santiago hace una o dos semanas. Terrible. Más o menos como la de Londres, porque en Londres, sí. Allá una vez que iban a coronar a un rey que había, tuvieron que posponer la coronación porque con la neblina el caballero que le iba a poner la corona no le pudo encontrar la cabeza. Se producen noticias interesantes. Y ese señor allá de Chimbarongo que se comió una mate crisantemo, completa se la comió. ¿Cómo estaría de hambre? Se lo llevaron al hospital y el otro día le preguntaron cómo había amanecido. Y dijo, amanecí flor. ¿Te gustó el chip? Es bastante fome. Yo le dije cómo hacerlo. Ahora, si cuento uno más, no me mire con esas caras, si cuento uno más, ¿cómo quedaría? Uno más. Y bastante grave. Yo tranquilo, ni qué me importa. Total, yo gano aquí, quietito, mis $50,000 al mes. El pobre de Jorge no va a ganarse $50,000 en toda su vida. ¿Ah, sí? ¿Seguro? En toda su vida. Ni en su vida, ni en bajada. Me extraña, Richard. ¿Qué me dicen de los amiguitos que me gasto? ¿Eh? ¿Cómo me ven ustedes? Chiquitito, Horacio, te llame Pepe. Bueno, yo lo único que le digo es que voy a tener que pasar a irme, pero antes esta telecháchara me la pagan. Está pagada con el aplauso. ¿Ah, sí? ¿Pagada con el aplauso? Bien bonito, voy a comprar con aplauso, yo lo siento. No, por lo menos díganme algo que me satisfaga. Díganme algo que me deje tranquilo. ¿Qué me pueden decir? ¡Pase a cobrar al fondo! ¡Muchas gracias, gordo! ¡Hasta pronto!